Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a, ya es la hora programada para la charla, las 14 horas de tiempo universal, que son las 3 aquí en Canarias y la gente que estáis en la península, las 4 de la tarde. Ya hay gente conectada. A ver, os hablo un poco de la dinámica. Primero de todo, deciros que hay un pequeño retraso entre lo que vosotros vais a oír y mi realidad, ¿vale? Aproximadamente hay unos 20 segundos. Lo digo por si preguntáis, si hacéis cualquier comentario o pregunta, pues puede tardar un poquito. Puede tardar un poquito, podéis tardar en oír la respuesta, alrededor de unos, como digo, alrededor de unos 20 segundos. En principio podéis hacer comentarios en la pantalla. Veis que en la parte derecha de vuestra pantalla tenéis un chat y ahí, bueno, pues me podéis hacer cualquier comentario. De hecho, lo que podemos hacer ahora, como siempre hago, es presentarnos. Entonces, bueno, a mí ya me conocéis, me imagino. Soy Miquel Serra, estoy emitiendo y dando la charla desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí en Tenerife, y en principio soy astrónomo administrador del Observatorio del Teide. Entonces veo que ya hay 7 personas atendiendo. Pues si queréis, me podéis indicar vuestros nombres, ya los tengo, pues desde dónde, o sea, dónde estáis
y a qué institución pertenecéis. Veo que está Alfonso Luis, que no sé dónde está. Cebrián sí, en Cádiz, y pertenece a la agrupación astronómica de San Fernando. Pues nada, un saludo, Cebrián. Francisco, no sé, está Pablo y está Hugo. Entonces, la gente que no me aparece su afiliación y su localización, pues bueno, estaría bien saber desde dónde estáis conectados. Y luego, bueno, como digo, si tenéis cualquier problema, yo veré si me hacéis cualquier comentario, ¿eh? No podéis hablar, si no esto sería imposible de llevar. Entonces, pero sí podéis hacerme cualquier comentario o preguntas. Hombre, mejor las preguntas las dejamos para el final, pero evidentemente si a mitad de la charla algo no está claro o tenéis cualquier duda, pues me lo escribís en el chat y en principio pues yo lo veré y os responderé. Repito que hay un pequeño desfase, entonces probablemente entre que pongáis la pregunta y yo os pueda responder, o sea, yo responda, pues a lo mejor pasan 15, 20, 25 segundos, ¿vale? Bueno, ya veo que vais poniendo el lugar donde estáis y... vale, bien, Luis Alfonso está en Tenerife, Francisco, un saludo, Francisco en La Rioja, y Alfonso Luis es de un instituto, vale, de secundaria, fantástico, y Pablo también es de otro instituto, de Oviedo, de otro instituto, fantástico, y Hugo está en Pontevedra. Bueno, vamos a empezar la charla, que yo creo que es una charla, bueno, yo creo que es interesante, un poco específica, una charla un poco específica sobre algo, sobre una actividad muy interesante de hacer con los chavales, que es el cálculo de la altura que se forman los meteoros. Pero bueno, si queremos usar algo de matemáticas y de astronomía, pues hay que buscar cosas que, en fin, que lo tengan, no solo descriptiva. Bien, entonces la charla, primero os contaré un poco la fenomenología del fenómeno y luego podemos iremos al detalle del cálculo de las alturas de formación de meteoros. No voy a entrar en el detalle de todas las fórmulas, para eso tenéis la unidad didáctica, que la tenéis en el apartado de actividades de astroaula.net, la podéis descargar en formato PDF, y también la he colocado en el aula virtual, donde os habéis registrado la charla, pues ahí también tenéis un enlace a la actividad educativa del cálculo de altura de meteoros. Bien, pues vamos a empezar en principio voy a dar a compartir mi escritorio para que lo veáis. Bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar pues con la charla. Repito, la charla va sobre el cálculo de altura de formación de meteoros o estrellas fugaces. Y ya sabéis, habéis leído que esto es un proyecto que se llama Astronomía Ciudadana, financiado por la FECID, la Fundación Española para la Ciencia
y la tecnología y, por supuesto, por el IAC. ¿De acuerdo? Si habéis visto el calendario, en los próximos meses vamos a seguir dando charlas, todas ellas relacionadas con actividades educativas que, repito, las podéis descargar del portal educativo astroaula.net. Y, hombre, lo más interesante de todo este proyecto es que realicéis las actividades con los chavales, ¿no? En el mismo portal veréis que hay un chat separado por actividades educativas y, bueno, se trataría de que ahí, bueno, pues pudierais colocar los trabajos que vais haciendo con los chavales y si tenéis cualquier duda o cualquier problema, tanto en el chat como a mi correo particular, cmserra@iac.es, pues podéis preguntarme todo lo que queráis. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver si funciona. Sí. Bien, primero de todo, muy rápidamente os voy a dar los conceptos básicos sobre las estrellas fugaces y las lluvias de estrellas. De acuerdo, en principio me imagino que ya sabéis que una estrella fugaz es realmente un meteoro, hablando más de forma más astronómica, un meteoro es una pequeña partícula de polvo, como pongo aquí, diámetro de milímetros, peso gramos, que en principio hasta ahora pensábamos que solo los cometas las liberaban, pero ahora en los últimos años también hemos visto que hay asteroides que también pueden liberar estos meteoros y por tanto hay lluvias de estrellas o estrellas fugaces asociadas no solo a cometas, sino también asociadas a asteroides, ¿no? Como pongo en el siguiente punto, cuando el cometa o el asteroide pasa, en el caso de los cometas, sobre todo cerca del perihelio, es decir, de su mínima distancia al Sol, el Sol lo calienta, al calentarlo deshace o sublima los hielos del cometa y entonces empieza a expulsar materia al cometa y forma lo que se llama los tubos meteóricos. Es decir, los meteoros, cuando están fuera de la Tierra, es decir, cuando son realmente pequeñas partículas de polvo, están en forma de tubos en la órbita normalmente de los cometas y se llaman meteoroides. Bien, cuando la Tierra atraviesa uno de estos tubos meteóricos, entonces las partículas entran a altísima velocidad, ¿de acuerdo? En la atmósfera de la Tierra, como veis aquí, pueden entrar entre 10 a 72 kilómetros por segundo. Se calientan, se desintegran y acaban, se calientan por rozamiento atmosférico, se acaban rompiendo, desintegrándose, desaparecen y emiten luz, ¿de acuerdo? Eso suele suceder, bueno, suele suceder, no sucede en la mesosfera y suele suceder entre 70 y 100 kilómetros de altura. Justamente esta práctica, esta actividad, consiste en averiguar esa altura a la que se están formando los meteoros. En principio, vuelvo a repetir, el meteoro es esa traza luminosa, esa estrella fugaz, tres palabrejas en la parte de abajo de la diapositiva, distinguir bien entre meteoroide, es decir, cuando están formando estas partículas parte de ese tubo meteórico que ha expulsado el cometa o el asteroide y están, por tanto, en órbita alrededor del Sol. Meteoroide, cuando esos meteoroides entran en la atmósfera terrestre, se transforman en meteoro, sería la estrella fugaz que vemos en la atmósfera, y finalmente, si no se destruye por completo y llega y toca la superficie de nuestro planeta, entonces se llama meteorito. Seguimos. En principio, la actividad normal de una noche, lo que se llaman los meteoros o estrellas fugaces esporádicas, son de alrededor de unas 10 por hora, ¿vale? Unas 10 por hora. Cuando se dan estos números de cantidad de meteoros por hora, significa en todo el cielo y en unas condiciones perfectas, ¿no? Si uno se pone a mirar, si uno se pone esta noche a mirar al cielo, pues a lo mejor en una hora, o a lo mejor solo ve 3 o 4 meteoros, ¿de acuerdo? Cuando la tasa o la frecuencia de meteoros sube
a decenas, perdón, a bueno, alrededor de 100, centenas sería. Entonces, podemos hablar ya de una lluvia de estrellas, ¿de acuerdo? Si tenemos miles de meteoros, entonces hablaremos de una tormenta de estrellas fugaces o de meteoros. En principio, los meteoros, estas partículas, estos meteoroides, entran paralelos a la atmósfera terrestre, pero por efecto de perspectiva, hay un punto de fuga, parecen, después os enseñaré algunas fotografías de lluvias recientes, entonces parecen los meteoros converger en un punto, ¿de acuerdo? Y ese punto se llama el radiante. De hecho, el radiante es muy importante porque la constelación en la cual se localiza el radiante da nombre a la lluvia, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hablamos de Leónidas, porque el radiante está en la constelación de Leo, o hablamos de Perseidas, porque el radiante está en la constelación de Perseo, etcétera. Como pongo en la diapositiva, conocemos alrededor de 50 lluvias anuales, pero realmente importantes pueden haber pues dos o tres lluvias, las Perseidas, las Gemínidas, etcétera. A veces aparecen lluvias que se espera mucho de ellas, como las camelopardálidas de hace aproximadamente un par de semanas, y al final ya sabéis que no tuvieron la intensidad esperada. Bien, seguimos. En principio, realmente, como he dicho en la primera diapositiva, los tamaños son realmente muy pequeñitos. Estamos hablando de tamaños alrededor del milímetro y unos pesos de gramos. Lo que pasa que, como también he dicho en la primera diapositiva, entran a altísima velocidad y entonces eso hace que tengan una energía cinética realmente muy grande, ¿no? Aquí he puesto una tabla comparando la energía cinética que tendría una Leónida, bueno, una estrella fugaz o un meteoro de la lluvia de estrellas de las Leónidas, brillante, magnitud menos 4, tiene una masa de 1 gramo, entra a una velocidad de 71 kilómetros por segundo. Bueno, pues haciendo la formulita de 1/2 la masa velocidad al cuadrado, vemos que tendría pues esta energía, ¿no? 2 millones de julios. Comparado con el factor 1 sería Carl Lewis corriendo los 100 metros, y luego, bueno, pues un coche a 100 kilómetros por hora y una bala de una pistola, ¿no? Y veis que, bueno, pues la Leónida, a pesar de ser tan pequeñita gracias a su velocidad, tiene 600 veces más energía que Carl Lewis corriendo los 100 metros. Realmente el destello que produce el meteoro es consecuencia de estos tres pasos que os pongo a continuación. Primero de todo, esa energía cinética, esa gran energía cinética, se transforma en calor debido al rozamiento atmosférico. Realmente se forma una onda de choque en la parte frontal de la pequeña partícula, ¿de acuerdo? Y entonces se empieza a calentar el meteoroide, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es que el material del meteoroide se desintegra, normalmente sublima, suelen ser hielos, bueno, o si realmente proviene de un asteroide, pues ya metales, ¿no? O sea, elementos más pesados, y al mismo tiempo se ionizan, o sea, el vapor que se está formando, o sea, el vapor del material del meteoroide se ioniza y al recombinarse produce luz. Esa es la luz que vemos, esa es la luz que vemos en la estrella fugaz. Por esa razón es importante no solo captar la luz, sino el color de la luz, porque el color de la luz, si es verde, si es amarilla, si tiene tonos más rojizos, nos puede dar una idea de la composición del meteoroide. También se produce luz atmosférica, es decir, ese calor excesivo o esa energía excesiva puede también ionizar elementos atmosféricos,
que por recombinación también pueden producir luz, y de hecho muchos meteoros, luego os enseñaré, pueden dejar unas trazas persistentes, pues pueden aguantar las trazas 5 o 6 segundos una vez ya han pasado, ¿no? Esas trazas normalmente son debidas a unas nubes luminosas, son debidas a esa ionización de material atmosférico. Bien, seguimos. Bueno, los meteoros no solo son un gran espectáculo, que lo son, el poder presenciar una tormenta de estrellas, por ejemplo. Yo tuve la suerte de estar en el año 2001 en Australia, donde iba a ser visible la tormenta de las Leónidas, y tuvimos tasas de más de 5.000 meteoros por hora. Bueno, pues es un grandioso espectáculo, pero además hay mucha astronomía, mucha física detrás del fenómeno, ¿no? Aquí os pongo algunas de las razones por la cual es muy interesante el estudio de una lluvia de estrellas y de los meteoros, ¿no? Primero de todo, los meteoroides, y por tanto los meteoros en que se transforman, son los cuerpos más pequeños del sistema solar, con la cual las distintas fuerzas, la fuerza de la gravedad sobre todo actúa, bueno, la gravedad y otras fuerzas de radiación, actúa más rápidamente en ellos, y por tanto es posible, bueno, pues hacer los estudios de esas fuerzas, ¿no? Segundo, como os he dicho antes, son fragmentos de cometas o asteroides, con lo cual estudiar la composición, la dinámica de los meteoros, es estudiar la dinámica de esos meteoroides, y por tanto es entender cómo se formaron los cometas y asteroides, que ya sabéis que tienen mucho que ver, son los cuerpos primigenios de nuestro sistema solar, y por tanto tienen mucho que ver con la génesis de nuestro sistema solar y en general de los sistemas solares. Y finalmente hay un punto de vista práctico, es decir, que bueno, pues nos tenemos que proteger de estas lluvias de, en el fondo, de pequeñas partículas, de piedras, ¿no? Entonces es muy, muy importante el poder predecir, es muy importante el poder predecir con tiempo tanto la intensidad como el momento en que se va a producir la lluvia. Bien, voy a enseñar ese bólido que captamos justamente pues en la famosa lluvia de las camelopardálidas, que al final no fue tal, ¿vale? Pero aquí podéis ver, esto es una cámara de gran campo, entonces podéis ver una camelopardálida bastante brillante, pero lo que más me interesa es que os fijéis en la estela. Bueno, aquí tenéis un poco las constelaciones, ¿vale? Donde estaba con el radiante, porque creo que veáis esa estela, esa nube luminosa, aquí lo veis, ¿vale? Ahí, que dejó el paso de un meteoro. Bien, seguimos. Otra gran lluvia que se produjo, es una foto fija. Vamos a ver, aquí dejamos la cámara durante aproximadamente 4 horas y fuimos extrayendo todos los meteoros. Os he pintado las constelaciones para que veáis. Estas son las Dracónidas, que de repente aparecieron en el año 2011. Fue un poco como las camelopardálidas, es decir, de repente, bueno, pues se pudo predecir una actividad alta, ¿vale? Pero en este caso sí que se cumplieron las predicciones y tuvimos una lluvia intensa de estrellas, ¿no? Alrededor de unas 300, 400 terafugaces por hora. Como podéis ver en la fotografía, bueno, hay un montón de trazas. No fueron muy brillantes, fueron bastante débiles, y todas las trazas, todas las estrellas fugaces convergen en un punto, es el radiante, que está en la cabeza del dragón, y bueno, pues por eso se llamaban Dracónidas. Bien. Otra lluvia muy interesante la vivimos, bueno, hace como medio año, un poquito más, en diciembre del año pasado, las Gemínidas es una lluvia que os recomiendo, una lluvia de estrellas que os recomiendo, sucede a mediados de diciembre. Suele ser bastante intensa, vamos, mucho más interesante que las famosas Perseidas de agosto. Aquí veis otra instantánea tomada desde el Observatorio del Teide, mirando justamente hacia la montaña del Teide. Estamos hablando de aproximadamente 4 horas, y sumar todas las imágenes,
¿De acuerdo? Y bueno, pues como podéis ver, tuvimos esta Orión, la nebulosa de Orión, y la constelación de Orión, están señaladas las estrellas de la constelación de Orión, y bueno, ya veis que tuvimos una lluvia muy intensa, ¿no? Podéis ver la cantidad de meteoros que pudimos cazar en la lluvia. Bien, y vamos ya a lo que sería el objetivo de esta actividad educativa, de esta charla, que es el cálculo de la altura a la que se forman los meteoros. Vamos a ver, como os he dicho al principio, los meteoros se forman a una altura, digamos, finita, o cercana, ¿de acuerdo? Mucho más cercana que la distancia a la que están planetas y estrellas, ¿de acuerdo? Y por tanto, gracias a este hecho, si nosotros observamos un meteoro desde dos puntos de vista, o sea, desde dos lugares separados, una distancia con 1 kilómetro es suficiente. Es decir, si nos separamos alrededor de 1 kilómetro y observamos el mismo meteoro, lo veremos proyectado frente al fondo de estrellas fijo, lo veremos en lugares distintos, eso es lo que se conoce como paralaje, y por tanto podremos calcular la altura. Aquí tenéis el caso general, os he pintado el caso general. La verdad es que las fórmulas no son muy complicadas, es aplicar trigonometría, yo creo que es un ejercicio que se puede hacer con chavales de bachillerato, ¿de acuerdo? Tenéis todos los detalles en la actividad. ¿De acuerdo? Pero bueno, os cuento un poco el escenario. Aquí tenéis la O1 y O2 son los observadores. Muy importante conocer tanto la situación de los observadores, su latitud y longitud, como la de la distancia que en principio, como he dicho que la separación entre observadores pues, será alrededor de 1 kilómetro, podemos aproximarlo por una línea recta. ¿De acuerdo? La curvatura de la Tierra es despreciable con esa distancia. Y luego tenemos la línea verde sería el meteoro, ¿de acuerdo? Y como veis, desde el observador 1, línea amarilla, ve proyectada esa línea en un punto en el fondo estelar y desde el punto O2, sería la línea roja, la ve proyectada en otro punto y entre ellos hay un ángulo alfa o alfa prima, en el otro lado, que sería el mismo, ese alfa sería la paralaje, ¿de acuerdo? La paralaje, es decir, la diferencia angular que vemos entre un meteoro desde un punto y desde otro. ¿Vale? El mismo meteoro, perdón, desde el mismo meteoro visto desde un punto O1 o visto desde el punto O2. Lo que realmente estamos buscando es la altura respecto a superficie, sería la H. Y después las betas, beta 1 y beta 2, sería la altura del meteoro visto desde el punto O1 y O2. Veis en la fórmula que al final la altura puede calcularse a partir de la D, la distancia entre ambos observadores, la altura B1, beta sub 1 y beta sub 2. Sería la altura que vemos del meteoro desde el punto 1 y desde el punto 2, y alfa, repito, sería la paralaje. Luego os indicaré las principales pautas de cómo operar, de cómo calcular todos estos parámetros a partir de imágenes que también podréis encontrar en la web, en directorios. Tendréis a vuestra disposición imágenes de lluvias de meteoros de los últimos 3 años. Este sería el caso más general. En principio, la cosa puede ser más simple si la consideramos los puntos O1, O2 y el meteoro en el mismo plano, lo que yo he llamado el caso coplanario. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, los dos observadores y el meteoro están en el mismo plano. La definición la misma de la distancia entre ambos observadores, las betas la altura y alfa o alfa prima, que es lo mismo, es el ángulo de paralaje. La fórmula es algo más sencilla, ¿de acuerdo? Veis que es, pero usa los mismos parámetros, ¿de acuerdo? La distancia, beta sub 1, la altura,
la que se ve el meteoro desde el observador 1, beta sub 2, la altura que se ve del observador 2, y alfa, que sería la paralaje. Y el caso más simple, la tercera aproximación, si el meteoro está justo encima, en el cénit, ¿vale? El cénit encima de la cabeza del observador 1. ¿Vale? En este caso sí que la cosa es muchísimo más sencilla, realmente aquí es un puro cálculo trigonométrico, casi de la definición de la tangente, y la altura se puede calcular. En este caso, la altura a la que se encuentra el meteoro no hace falta, en este caso no hace falta usar los ángulos, la altura a la que se observa el meteoro desde O1 y O2, las betas, sino que directamente la altura puede calcularse a partir de la distancia entre los dos observadores y la paralaje. Bueno, ya veis que lo más importante es la paralaje, es decir, ese ángulo, esa diferencia angular que vemos en al meteoro observado desde un punto o desde otro. Bien, por ahora lo que os voy a dar cuatro pautas de cómo hacer esos posibles cálculos. Evidentemente, luego cada uno es libre de coger las imágenes y hacer la reducción y calcular esos parámetros que necesitamos, las alturas, la paralaje, bueno, pues como él considere, ¿no? Vamos a ver un ejemplo real, ¿de acuerdo? Y justamente a un ejemplo de las gemínidas observadas, como digo, el pasado mes de diciembre. A ver, aquí en la charla y también en la unidad didáctica tenéis un directorio FTP, ¿vale? Donde, si pincháis, no vamos a pinchar, no voy a pinchar si no se me irá la presentación, pero si fuéramos a este directorio podríais ver, luego vamos a ir al final de la charla, vamos al directorio y ahí tenéis imágenes de tres lluvias de estrellas, de las gemínidas del año 2012, 2013 y las perseidas del año 2012, ¿vale? Bueno, pues con todas esas imágenes podéis hacer la práctica. Evidentemente tenéis, las imágenes están observadas, o las lluvias, desde dos puntos, ¿no? Aquí, concretamente, estáis viendo una cámara que estaba situada en el observatorio del Teide, en los alrededores del telescopio francés Temis, por eso, bueno, pues pongo Temis, y en el nombre de los ficheros, lo veis aquí, son ficheros JPG, al principio tenéis el lugar, en este caso T sería Temis, luego tenéis la fecha, en este caso la observación se realizó el 13 del 12, 13 de diciembre del año 2012, bueno, pues perdón, no son las gemínidas del año, me he equivocado, del año 2013, sino el año 2012, ¿vale? Y finalmente, la hora, claro, la hora también es importante porque tenéis que buscar imágenes que coincidan en hora, en este caso, pues las 10 de la noche. Tenéis que vigilar porque, aunque nosotros intentamos poner en hora todas las cámaras, es posible que haya pues hasta un retraso de 5 minutos, me he dado cuenta haciendo los análisis, con lo cual verificar la hora, es decir, mirar todas las imágenes y enseguida veréis los meteoros que son iguales y entonces ahí veréis que a lo mejor hay un desfase entre ambas cámaras. Lo siento, pero son muchas cosas las que uno tiene que controlar. Bien, bueno, pues aquí tenéis en la parte superior de la imagen, veis la galaxia de Andrómeda, no sé si en la pantalla se puede llegar a ver, pero también veis un trazo, al lado de las letras, un trazo de una estrella fugaz. Bien, de una estrella fugaz. Bien, podemos ver la misma imagen tomada desde otra cámara que está separada aproximadamente unos 800 metros en el mismo observatorio del Teide, al lado de lo que nosotros llamamos la residencia, ¿de acuerdo? Bueno, a primera vista parece que el meteoro está en el mismo lugar, ¿de acuerdo? La traza, pero si vamos, mi recomendación es primero, como digo yo, el paso uno es buscar las mismas imágenes que contengan el mismo meteoro. Luego vamos a recortar estas imágenes, ¿no? Entonces esto es lo que hemos hecho aquí. Hemos cogido estas dos imágenes y las hemos recortado, dejando la galaxia de Andrómeda, que era muy bonita. Y aquí ya empezamos a ver de que efectivamente no están en la misma posición, ¿vale? Si cogemos las dos imágenes, las superponemos, ¿de acuerdo?
vemos claramente cómo el asteroide, hay una diferencia entre el donde se sitúa desde el Temis o donde se sitúa desde la residencia. Esa diferencia en ángulo, alfa es una media angular, es lo que se conoce como paralaje. ¿De acuerdo? Claro, ahora el problema es a ver cómo calculamos pues ese paralaje, ¿vale? Tenemos que calcular más cosas. Hemos de calcular el paralaje y si queremos aplicar el caso general, que yo os lo recomiendo, hemos de calcular la distancia entre ambos puntos. Pues en principio eso viene dado. Eso se puede ver en Google Maps, o, en fin. En este caso os lo pongo yo en la actividad didáctica, son alrededor de unos 700 metros. Y luego también hay que calcular la altura, las vetas, que se ve el meteoro desde el punto de observación 1 y desde el 2. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, pues que como tercer paso estandaricéis, o bueno, o mejor calibréis astrométricamente las imágenes. Hay programas que, me imagino que si sabéis algo de astronomía, pues sabéis que hay programas que lo hacen, es decir, que cogiendo las estrellas, aquí tenéis marcaditas en rojo todas las estrellas del campo, eso es otro meteoro, no es el mismo, es otro meteoro, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hemos hecho es buscar, hay programas, repito, que buscan todas las estrellas del campo, esas estrellas. Conocemos su ascensión recta y su declinación, y entonces lo que hace es que pasa las coordenadas XY de la imagen a coordenadas de ascensión recta y declinación. Ascensión recta y declinación, imagino que sabéis que son coordenadas en el cielo. Entonces, a partir de esta ascensión recta y declinación, sí que ya es muy fácil el poder calcular todos los parámetros que os hablaba antes, ¿no? Desde las alturas hasta la paralaje. Claro, la pregunta es, ¿qué comparamos? Es decir, porque ¿qué comparamos? Tenemos que comparar puntos, podemos comparar el principio de las líneas, podemos comparar el final de las líneas, pero eso está como un poco difuso. Entonces, mi consejo o la idea que yo os propongo es buscar el máximo de luminosidad en el meteoro, ¿de acuerdo? Es decir, que en principio será el mismo en las dos imágenes, ¿eh? Lo que he hecho yo aquí también con otro programa estándar que podéis encontrar, este se llama MaximDL. En la actividad didáctica también hay varios programas para hacer estos cálculos. Bueno, pues lo que he hecho es un perfil. Veis esta línea, hay una línea pintada encima de la traza del meteoro y en el gráfico está justamente el valor, la luminosidad en el eje de las íes. Entonces, bueno, se ve que hay un punto máximo. Pues sería cuestión de ver las coordenadas XY de ese punto máximo. Esas coordenadas XY la pasaríamos a ascensión recta y declinación y lo mismo haríamos con otra imagen. Y entonces lo que haríamos realmente sería calcular la paralaje de esos puntos que vuelvo a repetir, es el mismo, es decir, el máximo de luminosidad del meteoro se tiene que producir de igual forma en las dos imágenes, con lo cual estamos viendo el mismo punto en el espacio y por tanto estamos calculando la altura a la que se produjo ese máximo de luz. Evidentemente podéis vosotros coger otro punto, a lo mejor pues el principio que se forma el meteoro o el final. Pasa que eso, pues si a lo mejor en alguna de las imágenes no se pilla toda la traza o en fin, es quizá un pelín más complicado. Bueno, a partir de este punto de máxima luminosidad, yo realicé los cálculos y para este meteoro me da una altura de 80 kilómetros, que está muy bien, vamos, que está dentro del rango que tenía que estar. Bien, pues esto era lo que os quería contar. Ya digo, tenéis la actividad disponible en AstroAula. Podemos ir ahora sí vamos a pinchar el directorio FTP,
¿De acuerdo? Y veréis que ha fallado. Bueno, vamos a ver por qué. Siempre pasa. Esto demuestra que estamos en directo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner directamente la dirección, que quizá lo que pasa es que no le gusta la dirección. No, no, ya sí, ya sé lo que está pasando. Se tiene que abrir desde. Con Safari no funciona. Eso para los que tenéis Safari, pues no os va a funcionar ese enlace. Lo tenéis que abrir. Aquí está, ¿lo veis? Lo he abierto con un Chrome. Yo creo que con Firefox también funciona, ¿vale? Pero con Safari, pues no funciona. Bien. Simplemente ir con cuidado. Abrimos el directorio y podéis ver que hay distintos subdirectorios. Cada subdirectorio indica la lluvia, ¿vale? Las Gemínidas 2012, Gemínidas 2013 y Perseidas 2012. Podemos ir, por ejemplo, a las Perseidas. Pinchamos. ¿De acuerdo? Y veis que en este caso solo hay cuatro imágenes. Sencillo, podemos abrir alguna de ellas, ¿vale? Aquí la observación se realizó desde la residencia y desde Temis. Vamos a abrir la primera de ellas para que veáis. Claro, la imagen es, como os he dicho antes, muy grande, ¿vale? Pero bueno, hay una estrella muy verde. Los colores no los vamos a usar, o sea que podéis pasar a, cuando hagáis todos los cálculos, podéis pasar a blanco y negro sin ningún problema, ¿vale? Y aquí veis una estrella verde tomada, repito, desde la residencia en el Observatorio del Teide. Podemos ver la misma tomada desde aquí está, desde Temis. Bueno, a primera vista, pues ya digo, parece que está en el mismo lugar, pero si nos fijáramos bien, pues veríamos que aparece ligeramente desplazada una respecto a otra. Sería la paralaje. Bueno, podemos ir a otro. Por ejemplo, a 2013, que aquí hay muchísimas más imágenes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los puntos de observación. Aquí fueron desde otro telescopio, se llama OGS. Vamos a abrir una, muy bonita. Vamos a abrir otra que no tengamos luna. Y así se verá muchísimo mejor. Aquí está. ¡Ay, qué bonita está! Bien, esta es, repito, la lluvia de estrellas de las Gemínidas, pues hace medio año, ¿vale? Y aquí podéis ver, bueno, por la OGS en primer plano, el telescopio, ¿vale? El Teide a la derecha. Y aquí en esta imagen, pues fijaros, hay dos Gemínidas, una que la veis a la izquierda, muy luminosa, ¿vale? Y otra que la podéis ver justo debajo, hay un objeto muy brillante que era Júpiter. A ver. Sí, creo que es Júpiter el objeto brillante que tenemos en la parte de arriba, tendría que verificarlo. Bueno, y en la parte de abajo hay otra traza un poquito más débil. Esto, si bajáis, seguro que en pantalla no lo veis, pero si bajáis esas imágenes y empezáis a examinarlas, pues empezaréis a descubrir muchísimas Gemínidas. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar. La verdad que me encantaría que pudierais tener resultados con todas estas imágenes, sobre todo con los chavales, ¿no? En fin, poder tener una estadística de altura de meteoros para distintas lluvias. La verdad que desde el punto de vista científico también es, desde el punto de vista astronómico, muy interesante. Bien, pues ahora es el momento. Si alguno tiene un comentario, una pregunta. Pues ahora es el momento de usar, repito, el chat. Yo veré las preguntas y las iré respondiendo. Vuelvo a repetir que puede haber un pequeño retraso debido a esa diferencia que hay entre cuando yo hablo y lo que a vosotros llega.
Bien, Hugo dice que intentará hacer la actividad. Muy bien. Hombre, ya lo que ya sería fantástico es que además en alguna de las lluvias intentaréis tomar vosotros fotos, ¿no? Por ejemplo, en las gemínidas, pues intentar poner dos cámaras separadas, ya digo, 1 kilómetro como mínimo, y bueno, pues ahí intentar tomar fotos. Si no, ya digo, ahí tenéis un montón de material para poder aplicar todo el cálculo. Muy bien, ¿alguna preguntilla más? Bien, a ver, Pablo pregunta, vamos a ver si me aclaro. Pablo pregunta, ¿la línea del máximo corresponde, la línea del máximo corresponde donde el cometa estalla? Bueno, vamos a ver, el cometa está orbitando alrededor del Sol. ¿De acuerdo? No entra en la atmósfera. Lo que realmente estamos viendo, esa traza luminosa, es una piedrecita soltada, eso sí, por el cometa, pero evidentemente el cometa no entra. Si entra el cometa en la atmósfera, mal íbamos. Entonces, en principio, el máximo corresponde, sí, probablemente en ese punto es cuando realmente se desintegra y por eso tiene algo más de luz. Sí, es posible. Alfonso Luis pregunta, ¿con este mismo método podemos calcular la distancia a un cometa aumentando la distancia entre observadores? Bueno, eso es una buena pregunta, pero desgraciadamente la línea de base tiene que ser muy grande para poder calcular distancias a otros objetos del sistema solar, ¿vale? Por ejemplo, lo que sí se hace es para calcular la distancia a estrellas por paralaje, se observa la estrella en invierno y en verano, sabemos que está entonces la distancia entre los observadores será todo el dos veces la órbita de la Tierra, es decir, la distancia Tierra-Sol, ¿vale? Y entonces, bueno, pues podemos con este método, de hecho es el método que se ha usado para calcular la distancia a estrellas cercanas. ¿Qué pasa con un cometa? Bueno, a ver, las estrellas no se mueven, se mueven muy poquito, pero los cometas se mueven mucho, con lo cual no podemos usar este método de, bueno, pues observarlo en verano e invierno, porque ya no va a estar en el mismo lugar. Observar un cometa aprovechando, por ejemplo, el radio de la Tierra no será suficiente a no ser que el cometa esté muy cerca, ¿vale? Tendría que hacer los cálculos hasta dónde podríamos llegar, o tú mismo podrías ver hasta dónde se puede llegar a ver la paralaje de un cometa usando como línea de base, bueno, vamos a suponer el caso máximo que sería el diámetro de la Tierra, ¿vale? Pero vamos, no creo que permita ir más allá. Bueno, con el diámetro de la Tierra se puede llegar a una distancia como el Sol. Pues eso, pues a lo mejor podríamos llegar a Marte, ¿no? A un cometa que estuviera por Marte. Sí, ya tendría que estar bastante cerca. Pero sí, efectivamente puede ser un método de cálculo de distancia a un cometa. Cuando el cometa se acerca, observarlo desde dos observatorios en la Tierra, ¿no? Evidentemente, cuidado que las fórmulas serían un pelín más complicadas, porque ahí sí que tendríamos que tener en cuenta por la curvatura de la Tierra, etcétera. Bien, Margarita habla desde Logroño. Hemos tenido cortes de luz en la ciudad. ¿Puedo ver? Sí, la charla se puede ver en. Voy a poner un enlace en la misma aula virtual. Ahí va a quedar una
va a quedar un enlace a YouTube donde podrás tener el tutorial de la actividad y esta charla, sin problema, Margarita. O sea que en Logroño tenéis cortes de luz. Bueno, hombre. Pero seguro que no tenéis cortes para pagar la factura. Ahí os la van a hacer pagar completamente. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros la atención. La verdad que estoy muy contento que varios docentes hayan participado en la charla. Y nada, deciros que vamos a seguir en julio. Voy a dar dos charlas más sobre búsqueda de cometas durmientes, una charla muy interesante. Y luego hay otra charla, están todas en la aula virtual, hay otra muy interesante sobre una cosa muy parecida, o sea, en vez de calcular la altura de meteoros, calcular la altura a la que se forman las auroras boreales. Y el método es muy, muy similar, pero en este caso, en vez de trabajar con trazas de luz, que son los meteoros, ahí trabajamos pues con las auroras boreales. Pues nada, os invito a también a que participéis en la charla. Muchísimas gracias.